porque hay una tamaliza que para qué les cuento gloria a dios estamos listos yo quisiera este no sé si me puedan revisar el micrófono después pareciera como que se va a acabar la, la, la batería no sé si no estoy leyendo bien el, la pantallita se ve vacía la a lo mejor yo estoy mal Perfecto, muchas gracias muchachos, ya estamos listos. Quisiera que veamos, por favor, en Lucas capítulo 6, vamos a leer algo y es, digo, bastante y es importante hacerlo, y quiero que veamos en la nueva traducción viviente, aunque el versículo 38 no me parece que es la mejor traducción, el contexto sí, el contexto sí. Y quiero que la veamos a partir del versículo 17. Cuando estamos leyendo que Lucas escribió en orden, entonces usted tiene que ver que está siguiendo una secuencia, ¿verdad? Y en esa secuencia nos dice qué estaba haciendo el Señor Jesús, dónde se llevó a cabo y cuántos sermones dio en secuencia en ese lugar específico. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? En un llano, en un lugar llano en un lugar llano. Fue una ubicación específica donde él va a dar algunos sermones que no están desconectados el uno del otro. No hay pausas, no cambió de lugar, no no dice la escritura que haya habido un cambio de día, esto es que se fueron a dormir y luego diga y al día siguiente, etcétera. Parece ser, parece ser si no estoy mal, si no lo estoy viendo mal, que estos siguientes sermones los inició de principio a fin sin ninguna pausa. Lo cual me parece que nosotros debemos de descubrir la conexión entre cada uno de ellos. Y si sí la hay, si sí la hay, especialmente en el trato hacia los demás. ¿Estamos listos? Yo voy a asumir que no están distraídos, ¿está bien? Ok. Pero si sí pareciera que están distraídos, ayúdenme. Dice, "Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas, costas de Tiro y de Sidón. Entonces ya sabemos otro dato más. Número uno, ¿dónde se llevó a cabo esta serie de sermones? En un lugar llano y amplio. ¿Quiénes estaban escuchando? Eran muchos de sus seguidores. Y también las multitudes, esto es, no todos los que estaban presentes eran seguidores de Jesús, sino diría solo seguidores. ¿Por qué es importante? Por lo que vamos a leer que dice. Y dice también que había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y de Sidón. Comentarios bíblicos dicen que en Tiro y Sidón no había gente judía. Entonces, ellos no tienen el fundamento judío, eh, ellos no conocen de, la, de las leyes judías, pero están ahí aprendiendo del Señor Jesús. Lo cual nos dice que desde que Él estaba aquí, Él estaba hablando a todo tipo de persona del Evangelio. Luego, versículo 18 dice: Habían llegado para qué? Para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador. Y los sanó a todos. Día fuerte los sanó a todos. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, ahora va a empezar a enseñar. Dios los bendice a ustedes que son pobres. Fíjese lo que está diciendo. La pobreza se acabó. Dios los bendice a ustedes. Les está diciendo, pobres, despídanse de su pobreza porque la bendición ha llegado. Vean la solución. Dios los bendice a ustedes que son pobres porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran porque su, a su debido tiempo reirán. ¿Qué es lo que espero de esta salvación tan grande? Que mi condición cambie. Es imposible llegar a esta salvación tan grande y que mi condición siga siendo la misma. Lo primero que Dios quiere hacer es sacarme de la condición en la que vivo. Eso nos dice cosas tremendas, ¿verdad? Versículo 22. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? En otra traducción muy interesante dice, y los discriminen. Y aquí es donde ya empezamos a frenar y a hacer gluk. Óyeme, no, Señor. ¿Cómo que voy a pasar por esto? ¿Va a haber odio? Sí. ¿Nos van a excluir? Sí. Cuando se burlen de ustedes y los maldigan o les hablen mal, como si fuera gente maligna. Y nada más por un motivo, porque siguen al Hijo del Hombre. Versículo 23. Quiero que lo lean fuerte todos. ¿Qué dice el versículo 23? Cuando le suceda esto, pónganse contentos, día fuerte, pónganse contentos. Pónganse contentos. ¿Y ustedes que pensaban que cuando llegaban con esa situación el Señor los iba a consolar? Ay, no me quieren porque soy cristiano. Y esperas que Dios te diga, venga, che, povercito. Y Él te dice, felicidades. Gózate por eso. Preocúpate. Si eres cristiano y todos aparentemente te quieren, quizá no saben, quizá te cambias la máscara, pero cuando sepan que eres, ¿verdad? Y aquí la Biblia dice que deberíamos de gozarnos los seguidores de Cristo. Cuando les suceda esto, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Versículo 24, cambia el tono. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. Ahora, fíjense en el punto. ¿Cuántas, qué, ¿Qué tipo de personas hay en ese lugar en el sermón? Escuchando el sermón en ese lugar llano y amplio, sus seguidores, multitudes y de diferentes zonas, ¿verdad? Pareciera, y en otras traducciones dice así, que a sus discípulos o a sus seguidores les estaba diciendo ¡Ey, las bendiciones que les esperan! Y luego se volteó con todos los que no lo quieren seguir, que nada más están ahí por el morbo, que están ahí para ver de qué se trata, para criticar. Y voltea con ellos y a ellos les habla de una manera distinta. Esto es para ellos. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos porque su única felicidad es aquí y ahora? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen porque su risa se convertirá en luto y dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. En otras palabras decía, nada más porque son elogiados no significa que son genuinos, reales, auténticos. Sus antepasados falsos también eran elogiados. Entonces les está dando durísimo a los judíos que no lo quieren seguir. ¿Lo están viendo? Pero a los que están dispuestos a escuchar, otra vez está cambiando ahora de grupo de personas. ¿A quién les va a decir lo que sigue? ¿Me lo pueden decir todos? ¿A quién les va a decir lo que sigue? Ay, mis amados. Ese es un grupito especial. Hey, vinieron muchos, unos vinieron a esto, unos vinieron a aquello, unos vinieron para conseguir esto o aquello, pero ahora voy a hablar con los que vinieron a escuchar. Gloria a Dios por ese grupo, dice, pero a los que están dispuestos a escuchar, les digo, y empieza con una serie de instrucciones. Ahora, ¿qué les estoy leyendo? ¿Ya cambié el sermón? No, les estoy leyendo el contexto donde se encuentra el texto que nos gusta. Daddy se os dará. Pero están viendo a partir de este versículo 27 que Dios empieza de cómo tratar a la gente que no es fácil de tratar. Nada más vamos a hacer caso al de dar y se os dará y a la gente la vamos a tratar como sea. Dios dice, no, no los que me escuchan. No los que me escuchan. No los que me escuchan. Pero a los que están dispuestos a escuchar les digo. Y vamos a entrar a una profunda evaluación. Amen a sus enemigos. Ay, <laughs> hagan bien. Pues sí los amo, pero no les hablo. Eso es hacer bien. No, ahorita les va a dar tos, risa, les va más calor. Todo, todo va a suceder ahorita. ¿eh? Hagan bien. Día conmigo. Hagan bien. Necesito que le den una ofrenda a esa gran mujer por lo que está haciendo, por favor. That is very nice of you. Thank you, thank you, thank you. No me oyó. Ese es un detallazo, ¿eh? Vean lo que significa resolver problemas. Consígame el nombre de ella. ¿Tú sabes quién es, Marisita? ¿Quién es ella? Ok, ok. La Iglesia Americana, la señorita Denise, nos acaba de mandar este. Hay que devolverlos, pero ¿cómo se llaman esos? Abanicos. Y ese es un negocio, ¿eh? Miren, es un pedazo de cartón con una paleta. Yo que ustedes ya estaría vendiendo. Aquí hace calor, serían ricos. Ese es, un, es una manera de resolver problemas, pero ese es otro punto. A ver, a ver quién me va a hacer caso. Bueno, bendigan. ¿Qué bien estoy haciendo a los que me odian? ¿Vas a tener gente que te odie? Sí. ¿Y qué me dice la Biblia que haga con ellos? A los que son mis enemigos, hay que amarlos. Y a los que me odian, ¿qué debo de hacer? No inventen, nada más lean. Diga, diga fuerte: hacerles el bien. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. En lugar de decir. Si le sigue así, al ratito se, o sea, se cae. Míralo, míralo, se va a caer, mira, ya se cayó. Es bruto. no deberíamos ir a decirle, hey, déjame te ayudo, no te vayas a caer. Hey, déjame te hago un bien, déjame te aviso que vas mal, por donde vas, vas mal. Y le voy a decir, le tengo un reporte, pastor, ¿qué cree? Que mi jefe se dio una tropezada y se partió la cara. Espérenme tantito. La Biblia dice, y no sé si ustedes puedan encontrar ese texto en la traducción. Creo que es en la traducción Palabra de Dios para todos en Proverbios donde dice no te alegres con lo por no te alegres a causa de que a tus enemigos les va mal no sea que Dios cambie de partido y se haga de su lado a ver no nos conviene el texto quizá nadie lo encuentre pero me encantaría si alguien lo puede encontrar 24, 17, 24, 17. todos contra mandita por haber encontrado el texto en, en la escuela diríamos, pamba, pamba, ¿verdad? Por andar encontrando lo que no queremos leer. ¿Qué dice la traducción Palabra de Dios para Todos? No te alegres cuando caiga tu enemigo porque va a caer. A ver, escuchen esto. Tu enemigo va a caer. Aquí la Biblia no dice, no va a caer, dice, no te alegres cuando pase. No te alegres cuando pase. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni hagas fiesta ni tamaliza por su desgracia. Pues al ver eso el Señor no lo aprobará y entonces decidirá ayudar a tu enemigo. Si ¿Sí lo leyeron o se hicieron patos, a ver otra vez. Oh, no, 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 no lo leyeron. Vamos a leerlo juntos. Versículo 17. Me ayudan, por favor, fuerte. ¿Qué dice? No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni festejes su desgracia, pues al ver eso, el Señor no lo aprobará, y entonces decidirá ayudar a tu enemigo. En la torre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Va a caer mi enemigo, eso lo sé, ahí dice. Es cuestión de tiempo, pero cuando suceda, hazle un bien. Yo recuerdo una vez que el obispo Saúl estuvo ante un hombre que lo trató muy mal y le dijo, yo solamente te digo que el día que caigas, quiero estar ahí para darte la mano, aunque me muerdas la mano que te voy a dar. Pero yo quisiera el privilegio de estar ahí para darte la mano, aunque como alacrán te voltees. Y me piques. Yo no entendía eso. y decía, ay, no, yo no quiero estar ahí. Yo voy a hacer pari. Hasta que leí el texto y se me pasó. Leamos el texto en donde estábamos, por favor, en Lucas 6. ¿Están aprendiendo, mis amados? Yo sé que hace mucho calor, pero les agradezco tanto, tanto, tanto que ustedes están atentos, aún con, con el calorcito. Ok. Ustedes cierren los ojos, imagínense que están en Puerto Vallarta. Imaginen las palmeras. ¿No? ¿No ayudó? Ok. Dice así. Versículo, ¿en qué estábamos? ¿Más abajo? Pero vamos a regresar a la nueva traducción viviente. Aquí dice el Señor, empieza diciendo: A los que me escuchen, listos con las instrucciones. Y esto es importante por cómo va a cerrar el capítulo. A los que me escuchen, a los que me escuchen. Estas son las instrucciones. Amén, amén, amén a sus enemigos. Y voy a poner un paréntesis: amar y confiar no es lo mismo. No significa darle trabajo ni ábrale la puerta de tu casa para que vuelva a entrar aunque te pega. Si sí captan la diferencia, ¿verdad? Simplemente no le hagas daño. Simplemente no le hagas daño, no exageres ante la corte, no exageres ante el policía, no exageres cuando te preguntan, no armes chisme, no pongas a los hijos en contra de su padre, no armes más cosas de las que no son. Ama. Y luego dice, más abajo es, en el versículo 27. ¿Y a quién se los está diciendo? A los que están dispuestos a escuchar. A los que están dispuestos a escuchar les digo: amen a sus enemigos. Hagan bien. ¿A quiénes? A quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Empezando por el tráfico, ¿verdad? Cuando van manejando: ¡Ey, tú! Ti, 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 ti! ¿Y tú qué haces? ¡Eh! No se hagan. Ahorita Dios te bendiga. No, 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 no así no. <laughs> hagan bien. Bendigan a quienes los maldicen y luego dice algo. Oren, no dice chisme, dice oren por aquellos que los lastiman. Ahora, ¿qué hacemos con esas palabras? ¿Usted qué sugiere? ¿No? Ninguna sugerencia. Alguien diga fuerte obedecerlas. Si ¿Sí saben que de eso depende nuestra protección, ¿verdad? Pues no tengo enemigos, los tendrás. Porque cuando Dios te bendiga, los tendrás. Oh, anótelo, nomás ponga la fecha. Ahorita nadie me pela, te pelarán. Porque cuando seas bendecido, acuérdese que él empezó diciendo: Bendecidos serán ustedes los pobres. Y eso significa que vas a atraer envidias, críticas. Se te van a oponer. Ya no van a quererse tus amigos. Te van a decir que te crees mucho. Vas a cambiar de carro te vas a decir, ¿qué, qué, ¿qué te crees que cambiaste de carro? ¿La bendición, mis amados? Bueno. Para, a, a los que están dispuestos a escuchar, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Versículo 29, si alguien te da una bofetada en una mejilla… Dale un balazo. No. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Ay, Jesús, qué lindo hablaba Jesús. Ay, el Señor, tan bonito que hablaba el Señor. Mira nomás. Vamos a cantar como ese canto que dice, tú eres tan diferente a nosotros. ¿Usted cree que Dios nos lo está diciendo para que usted diga, wow, tremendo Señor Jesús, qué tremendo eres? ¿O será que le está esperando que lo hagamos? Está hablando del trato a la gente. A la gente no fácil. A la gente no fácil. Dice, si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Esto es para los que es mío, 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 mío. Y cuidado que alguien toque, ¿verdad? Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. No dice, traten a los demás como les van a tratar a ustedes. Eso no dice, dice como te gustaría. Porque el punto es este. Como tú trates a los demás, Dios te tratará a ti. Aquí no está diciendo trata bien a tu enemigo para que tu enemigo te trate bien. No, a lo mejor después de tratarlo bien te va peor. Hay mucho silencio en este lugar. No, a lo mejor después de bendecirlos te maldicen más. O sea, aquí la palabra no está diciendo que trates bien a tus enemigos para que tus enemigos ya se porten bien. Eso no dice. Trata a los demás como te gustaría. Que ellos te traten a ti. O sea, ¿qué trato quisiera recibir yo si estuviera al revés la situación? Y ese trato da. A mí me sorprende mucho, mis amados, cuando yo veo que alguien les lastima. Porque responden con tanta dureza como si ustedes nunca la fueran a regar. Y juzgan, ah, ahorita te juzgo. Como si tú nunca te la fueras a, a jugar. Como si tú nunca fueras a cometer un error. Yo le voy a decir una cosa, mis amados. Cuando alguien te trate mal es tu oportunidad de mostrar lo que quiere recibir cuando tú la riegues. ¿Lo dije muy rápido? Sí. Cuando tú recibas un maltrato es tu oportunidad de sembrar algo que vas a querer recibir cuando tú cometas un error. Vamos a poner un ejemplo bien así sencillo. Entró la hermana Silvita y no la saludó la hermana Mari. La hermana Mari volteó, vio a la hermana Silvita y se así llevó. Y Silvita tiene dos opciones: oponerse así, hablar mal de la hermana Mari con todos los de la alabanza, irse con y decir, ¿y quién se cresta para estar tocando? Bueno, usted sabe cómo somos. O la otra opción es decir, ah caray, algo le ha de haber pasado a la hermana Mari hoy. Porque normalmente no es así. Al ratito le voy a llamar a ver si está bien. A lo mejor tiene un problema. A lo mejor pasó algo. Ella no es así. A lo mejor anda distraída. A lo mejor no se fijó. ¿Qué está haciendo Silvita? Pensar bien. Pasa el tiempo. Llega mi hermana Silvita. Pasa la hermana Claudia. Y Silvita ni la saluda. Y ahora Claudia. Va a darle a Silvita su cosecha. Y entonces Claudia va a decir: Silvita, tú no eres así. Normalmente tú saludas, algo te ha de haber pasado. Y Silvita se va a acordar: Ay, qué bueno que cuando la hermana Mari me lo hizo a mí, no reaccioné mal, porque ahora que metí la pata yo me están tratando bien. Mis amados, ustedes actúan como si nunca la fueran a regar, como si nunca fueran a cometer errores, de veras. ¿A poco crees? ¿A poco crees que tú no vas a cometer errores? Entonces, cuando alguien mal los comete, es tu oportunidad para sembrar algo que se llama misericordia. Pastor Ana, ¿qué tiene que ver esto con dar? Pues está en el mismo capítulo y nos está diciendo de quién vamos a recibir. Y de los que vamos a recibir necesariamente es gente que te va a tratar bien. A mí mi jefa en Four Seasons me trató mal por años y después, gracias a ella, recibí un part-time sin cambiar mi sueldo. ¿Puedes tú tratar bien a alguien que te trata mal? Vamos a poner un escenario. ¿Cómo se nos pondría la cara de vergüenza? Gracias a Dios. Ustedes saben que tenemos a Bishop Dennis Leonard en alto, tanto que su hijo acaba de predicar aquí, ¿verdad? Y las veces que Bishop Leonard nos ha pedido que lo ayudemos o que estemos en sus servicios para apoyarlo, para honrarlo, hemos estado ahí, ¿verdad? El doctor Mike Murdoch me dice, Ana, tuve un sueño. ¿Qué soñó, doctor? Soñé que predicaba en la iglesia de Bishop Dennis Leonard y que tú estabas ahí conmigo. ¿Cómo se me hubiera puesto la cara si todo ese tiempo yo hubiera maltratado a Bishop? A ver, ¿están aquí? ¿Sí sabes que tus enemigos y tus enemigos pueden convertirse en amigos y luego encontrarse contigo? No me captaron. ¿Sí sabías que tu jefe y tu ex jefe pueden llegar a ser mejores amigos y luego hablar de ti? ¿Sí sabías que tu empleado anterior puede ser sobrino de tu siguiente inversionista? Si sabes que el de McDonald's al que trataste mal a la hora de pedirle la cuenta y le hablaste pesado, puede estar contigo aquí en el siguiente servicio y te ve a ti levantar tus manitas al Señor. Hay encuentros tremendos, mis amados. Y lo que Dios nos está ayudando es, yo te voy a bendecir y no quiero formar ningún encuentro que te ponga la cara roja de vergüenza. Me voy a cambiar de iglesia porque le debo dinero a fulano. Me voy a largar a otra. Al cabo que ya ni me conoce. Y resulta que es familiar del pastor. O, sea. o por otro lado puede ser que tú le has resuelto el problema a alguien y nunca te imaginaste que hay una conexión influyente a tu favor. Bueno, no sé si les ayudan esos ejemplos. Pero que tu trato con toda la gente sea. De tal manera que nunca se te ponga la cara roja de vergüenza. Porque sabe una cosa, en este mundo los papeles cambian así. Puede ser muy rápido que un empleado que maltratamos un día sea quien le tenemos que pedir trabajo. ¿A qué conclusión llegamos? Veamos a todos como los posibles que Dios va a usar para bendecirnos. ¿Están aquí? Y luego empieza con otro punto. Dice: Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? En la traducción, de Reina Valera, si me puede poner a partir de ese texto. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito? Palabra de Dios para todos, ¿qué dice en ese texto? Lenguaje actual. ¿Dios habla hoy? Ok. Hay otra traducción que dice, ¿qué recompensa tendréis? Pero vamos a regresar a la nueva traducción viviente por ahora. No sé si alguien tenga una traducción de donde dice, ¿qué recompensa tendrán? Dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. O sea, eso no tiene, na no tiene nada de chiste. El amor que Dios derramó en nuestro corazón nos da la capacidad de amar a los no amables o no dignos de amar. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los que están afuera? Ahora, pastor, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que estamos acercándonos al texto que tanto nos gusta. Y parece ser que el dar y el tratar a la gente de cierta manera estuvo en el mismo sermón. ¿Qué pasaría si Dios va a usar a una persona para bendecirte, pero esa persona te va a tratar mal unos añitos antes de que suceda? ¿Aguantarías? Pues si me lo dice el Señor, sí. Si me manda un ángel que me diga, mira, fulana de tal te va a tratar mal, pero unos tres años te va a bendecir. Pues ahí sí aguanto. Pero nunca se sabe. Están así. No sé si porque nunca los han tratado mal o porque de plano. Esta parte del texto la queremos cortar, hacer la bolita y tirarla a la basura. ¿verdad? Esto es para obedecerse. Diga fuerte, eso se obedece. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, haga una lista de a quienes les hacemos un bien. A quienes les hacemos un bien. A quienes les hacemos un bien. Si solo hacemos un bien a los que... ¿Dónde me quedé? Ayúdenme. Ahí está. Si solo aman a quienes los aman, ¿sabes qué mérito tienen? Versículo 33, márquemelo por favor. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. No hay mérito. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Y en otras traducciones dice: a cambio de una ganancia. Oiga, pero si te prestan 10 dólares y no te pagan, ya quieres armar. Y están esos textos ahí. ¿Qué hacemos con esos textos? ¿Qué hacemos con esos textos? Nada, nada, pastor. Ok. Amen a sus enemigos. Otra vez. Y luego dice que hagamos con ellos. Día fuerte, hacerles bien. ¿Saben ustedes que los mejores clientes son los más pesados? Mis amados, en Four Seasons les digo, la habitación de una suite costaba 1.500 dólares la noche. Pero quien dormía en esa habitación tenía un carácter. Si usted no sabe tratar con gente insoportable, no va a conocer a los que tienen mayor capacidad de bendecirlos. Porque los más estresados están buscando a alguien como usted que le va a resolver un problema sin ser ofendido. Y nadie dice, amén, está bien ni modo. O sea, aquí estamos viendo qué voy a hacer con eso. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. No dice recompensa en el cielo, dice del cielo. ¿De dónde vendrá mi recompensa? Cielo. ¿De dónde vendrá mi recompensa? Cielo. ¿De dónde vendrá mi recompensa? Cielo. ¿Y será cómo? Grande. Grande. ¿Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo? Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. ¿A poco sí? Sí. Hoy el sol salió para buenos y malos. Y ese sol es de Dios. Ese sol es de Dios. Y todos los días Él deja que salga para ateos, para budistas, para los del Islam, para terroristas, para violadores. Ese sol que es de Él, si fuera mío, ya lo hubiera pagado. Te prende nomás de aquí para acá. <laughs> ¿verdad? Pero Dios no es así. Y yo quisiera decir, ay hermanos, gloria a Dios, la Biblia dice aleluya, que así es el aleluya, pero usted sigue como va, gloria a Dios. No, el problema, la broncototota que tenemos aquí es que dice, él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos, versículo 36, deben ser compasivos así como su padre es compasivo. En otras traducciones dice misericordioso. Entonces ya me da una idea de lo que es dar misericordia. Es tratar bien a los que no se lo ganan, no están haciendo ningún esfuerzo por ello. ¿Podemos? Y los hijos de Dios dicen, sí podemos. ¿Podemos? Los que vinieron a escuchar dicen, sí podemos. Por eso él empezó diciendo, a los que me escuchan, aquí les va. Y a mí lo que me importa tanto es ver el, el principio que estamos estudiando, el principio financiero, darle a Dios y esperar que la gente nos dé a nosotros. Pero es una, un grupo de personas donde aún si fueran de lo peor, debemos de tratarlos bien. Hay algunos de ustedes que vinieron con la idea de que ya van a renunciar a su trabajo porque te tratan mal. Y hoy el Espíritu Dios está diciendo y te lo dice a ti: no renuncies. Ese no es un motivo para renunciar. Empieza tú primero, el que da primero gana. Empieza tú primero por cambiar tu actitud y van a pasar dos cosas: o a ese jefe lo mueven, o a ti te descubren y te sacan de ahí. O el jefe cambia. No juzguen a los demás. Y aquí viene otro punto. Y no serán juzgados. ¿Me pueden dar eh, la traducción, palabra de Dios para todos ahí, por favor? Ahí dice con más claridad. No juzguen a los demás y Dios no los juzgará a ustedes. O sea, mi trato con la gente va a causar una reacción divina. Si yo a la gente le doy juicio, Dios me va a dar lo mismo a mí. Si yo a la gente le doy misericordia, Dios me va a dar lo mismo a mí. Por eso, mis amados, lo que recibimos no es decisión divina, es nuestra. Tú estás sembrando, tú eres el sembrador, tú decides qué ofreces, tú decides qué das, tú decides qué palabras salen de tu boca. No juzguen a los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a los demás y no serán condenados. ¿Y obviamente por quién? Por Dios. Perdonen. ¿Y qué va a pasar? Serán perdonados. Ayúdenme a ver el 37 en la traducción lenguaje actual, por favor. ¿Están aprendiendo, mis amados? Estamos viendo el contexto del versículo que nos gusta tanto. Y fíjense cómo desde que el Señor empieza a predicar este sermón, empieza diciendo, listo, las bendiciones van a caer, listos, para ustedes no. Y para los que me quieran escuchar, aquí les voy, amén a los que los tratan mal. Y empieza de corridito y sigue con lo mismo, el trato a la gente, el trato a la gente, el trato a la gente. No se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. Y esta parte a mí me gusta mucho. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios les perdonará a ustedes. En la traducción Reina Valera, si podemos movernos ahí, por favor. Empiece diciendo, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, perdone y serás perdonado, y aquí es donde entra, dad, y se os dará. Dad, y se os dará. Y ya vimos en el compare, ¿quién nos va a dar? Dios, a través de quién? Ángeles, árboles, no, de la gente. ¿Y cómo debemos de tratar a la gente? Bien, aunque sean unos insoportables. Si Dios escoge a alguien insoportable para bendecirte, ¿qué vas a hacer? Tratarlo mal, pastor. ¿Qué vas a hacer? Si te quiere contratar a alguien con un carácter de la patada, ¿qué vas a hacer? La Biblia dice que aún a los jefes que son diabólicos les obedezcamos. Y deberíamos de ser como David. A mi jefe le entraron espíritus, pero voy a ir a tocarle el arpa. Porque cuando yo entro, los espíritus se van. ¿Eh? Entonces no necesito que el jefe ya sea un ángel. Con que tú entres, los espíritus se van. O no, pues ustedes digan, pero si somos lo que la Biblia dice, así es. Y estemos atentos porque lo que damos aquí, cuando salgamos, lo vamos a recibir de parte de hombres y mujeres, quienes Dios espera que les tratemos bien, no importa cómo sean con nosotros en trato. Y si nos topáramos con enemigos, Dios dice, ámalos. Ahora, eso no significa, y es una repetición, que tus enemigos se van a salir con la suya. No, lo que Dios está diciendo es mi es la venganza, yo pago, usted estése quieto. A ti te quiero encontrar amándolos, orando por ellos, bendiciéndolos y haciéndoles un bien. Y yo me encargo de ellos, porque mi es la venganza. Como les dije en el texto de Proverbios, van a caer, es cuestión de tiempo. Pero no seas tu parte de la caída, ni el que le metió la patota para que tropiece, ¿verdad? ni mucho menos el que celebra. ¿Están escuchando? Y ya de ahí continúa con otros puntos, pero ya se me acabó el tiempo. Y me encantaría, si ustedes desean y tienen curiosidad, terminen de leer el capítulo, porque él termina con un cierre tremendo, diciendo, si yo soy su Señor como ustedes dijeron, obedezcan lo que les dije. No me llamen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo. No me llamen, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Si yo soy su Señor, entonces harán lo que les he pedido. Así que mis amados, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a dar, vamos a salir de este lugar con gran expectativa y vamos a estar atentos a la gente para tratarlos bien. Porque lo que Dios ha puesto en ellos nos corresponde. ¿Alguien dice amén? Antes de ir a la semilla, yo quisiera pedirle a mi hermana Vero que pase, por favor. Deme unos minutos. Mi hermanita Vero acaba de vivir maravillas. Debí de haberle hecho en el break, pero se me pasó, no tuve ningún recordatorio. Pero no quiero que se vayan sin que escuchen lo que mi hermanita Vero acaba de vivir y quiero que lo diga tranquila. Y les voy a decir una buena noticia. Hace aproximadamente tres semanas. El doctor Mike Murdoch le dio una instrucción de pasar al frente y decir unas palabras en la iglesia hispana. Cuando terminó, el Señor le mostró al doctor Mike Murdoch que en la vida de Vero hay una unción pastoral. Hay una unción pastoral. Así que estemos listos para ver cómo Dios va a explotar esa preciosa unción en la vida de Verito. Amén. Platícales, mi berito, ¿qué es lo que pasó? Hola a todos. Ay, pues, primeramente para mí es un privilegio el estar aquí. Hace tanto tiempo había estado en el servicio de los domingos, pero no a, no a esta hora. Entonces, así me siento como algo increíble, de verdad. Y debido a lo que, bueno, a lo que Pastor Ana se refiere. Es este um, ay no sé ni por dónde empezar que han sido tantas cosas, pero este viaje fue debido a a que puse mi venta de a mi perdón puse mi casa de venta y ay es que no sé por dónde empezarle. Yo sé, la palabra de Dios funciona. Y yo, cuando Pastor Ana, la primera, la primera bueno, cuando ella me dijo que, que si me iba a trabajar para Dallas, yo, yo la verdad nunca, nunca me rehusé a esa instrucción. Yo simplemente le dije, sí, señora, lo que usted diga, así lo hacemos. Entonces, fueron un montón de maravillas que estuvimos viendo. Y, y yo en ese entonces yo ya, ya había comprado yo mi casa claro la, debo, la debía al banco verdad pero um, hace precisamente como un año eh, me dijeron mandé valorizarla a ver cuánto estaba el, mi, mi propiedad y mi casa está valiendo 130 mil dólares más de ganancia entonces ayer ayer tuve el cierre de esa propiedad. Y gracias a Dios, yo, yo me alegré mucho porque yo creo lo que la palabra de Dios dice. Marcos 10:28, si gustas ponerlo. Para mí es algo maravilloso y para mí me trae mucho gozo el, el estar viviendo lo que la palabra de Dios dice. Porque no es por un esfuerzo mío, yo no he hecho nada. Pero Marcos 10:28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido", respondió Jesús y dijo: "De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, la cual yo dejé mi casa; hermanos, lo cual yo dejé a mis hermanos; hermanas, lo cual dejé a mis hermanas; mi padre y mi madre, a mis, a mis hijos, yo dejé a mi hijo aquí viviendo aquí en Denver" o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Y dice en Marcos 10:30, dice, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos. Yo, yo como les digo, para mí el gozo, el gozo es este. ¿Lo puedo enseñar? Tengo un cheque de cien mil dólares en mi mano. Por la venta de esa casa. Y no es, es también este gozo, claro que sí. Pero ahora Dios con esto me está dando una vida libre. Yo con este cheque llego a Dallas y compro mi casa cash. Gracias a Dios con esto, a mí me está dando una vida libre de renta, de. Ustedes saben lo que es eso. Sí, entonces lo que el doctor Mike Murdock me dijo, dice: en el lugar de tu asignatura, es donde Dios te va a bendecir. Amén. Y ahí es donde Él me está bendiciendo. Por eso estamos 100% seguros que Dios nos, nos ha, me ha enviado en ese lugar. Amén. Así es que... Aleluya, un aplauso. Por favor. No, Vero no está diciendo que a ver si llega a Dallas a pagar su casa cash. Ya está viviendo hoy en la casa que va a comprar. Y lo único que está esperando es llegar y pagarla. Ya está hecho el trato y ella llega a Dallas y es la primera de entre nosotros que va a comprar una casa cash. ¿Y por qué se los digo? Porque ustedes siguen. En este año prepárense, aunque ya tengan casa, para empezar a comprar propiedades y Dios se las va a dar sin bancos de por medio y anótelo. Y quien lo crea, lo verá. Así que listos, listos, listos. Aquí ya tenemos un ejemplo de que Dios lo está haciendo, yo lo recibo y aún yo le voy a animar, si alguien de ustedes quisiera, yo siento en mi corazón que al final del servicio... Verito, imponga manos sobre ustedes. Hay una gracia en su vida. Ella ha visto resultados. Su hijo está viendo maravillas en el trabajo. Ya no quería estudiar. Ya no quería hacer nada con su vida. Ahora ya le dio un reporte a su mamá de que regresó a la escuela, está estudiando, está trabajando, le está yendo muy bien, porque Dios tiene una promesa de que cuando tú te ocupas de la casa de Dios, Dios se ocupa de la tuya. Así que les animo a que no se cansen de hacer el bien. Porque a su tiempo van a cosechar si no desmayan. Amén. Padre precioso Dios, me uno a esta gran experiencia con mi hermanita Vero. Me uno, Señor, a favor de tu iglesia, perdona amistad, Denver. Y yo declaro que este será el primero de muchos testimonios de compras de casas, oh Dios, y serán compras en efectivo. No tendremos que pedir prestado, porque tu palabra dice que prestaremos, pero no pediremos prestado. Estaremos encima solamente y no estaremos debajo, nunca debajo. Y yo te doy gracias, oh Dios, por lo que has hecho en nuestra hermana Verónica. Gracias, oh Dios, por a darnos ese cierre victorioso de esa casa que sucedió en cuestión de horas. Y gracias, oh Dios, por la compra de una propiedad, una bendición tuya, Señor, en Dallas, Texas, a favor de ella y de su preciosa Denise. Y gracias, oh Dios, porque así continuarás multiplicando todo aquello que ella dejó por tu causa. Y mi Dios, yo declaro, oh Dios, que esta iglesia verá lo mismo, que la gracia que hay sobre Vero desciende, Señor, sobre cada uno de los que están aquí, que creen a tus promesas. Y hoy, oh Dios, nosotros haremos nuestra parte. Vamos a dar en una medida en la cual queremos recibir. Y saldremos de este lugar con la expectativa, atentos, con los ojos abiertos para ver a los hombres y las mujeres que tú usarás a nuestro favor. Y te damos gracias, Señor. Lo hacemos con alegría porque tú amas, oh Dios, al dador alegre. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Amén. Gracias, Berito, gracias. Vamos entonces a preparar nuestra semilla, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y en cuanto las tengan, pueden pasar con el favor de Dios, con alegría, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras finanzas? A Dios sea la gloria y la honra. Y antes de irnos, mis amados, solo queremos decirles que la razón por la cual el salón está así es porque el aire se descompuso. No es que no le hayamos bajado la temperatura. Hoy el aire dijo, dejé de funcionar. Pero estamos arreglando con el edificio para que ustedes ya no tengan estos calores y vamos a presentarles una mejor opción para el siguiente eh, día que estemos en este lugar. Así que primero Dios, esta es la última vez que, que tienen esos calores. Gracias por su paciencia. No se merecen eso y perdónenos, por favor. Hoy nos enteramos de ese problema, no sabíamos que había, si no nos hubiéramos preparado para irnos al santuario, pero hasta que empezó el servicio, si ustedes se dieron cuenta, llegaron gente de la iglesia americana a avisarnos cuál era el problema. Entonces, por favor, les suplicamos nos perdonen y sepan que se va a resolver, ¿ok? Iglesia, Dios les bendiga y Dios les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga en su corazón mucha paz. El ángel del Señor acá.